Suena como una nave espacial y está en ships. Güey. Fibra, una de sus tantas cámaras para 360. Las cosas. Está hermoso. Unas entradas de aire funcionales. Oh. ¿Qué tal, Tienes dos cargadores, uno para corriente de tu casa y otro para el supercargador. Este Taycan trae un interior de un tono, no es completamente blanco, es un poquito grisáceo, entonces no se ensucia tanto y combina perfecto con el azul espacial que trae afuera. El volante es casi el único lugar del Taycan donde trae botones, casi todo el resto del coche es completamente táctil. Todo el clúster es digital, completamente digital y táctil. Tienes aquí grabado en medio un turbo S, quien lo controla central. Vean esto, todos los controles son táctiles. Tienes una pantalla aquí en medio. Y otra aquí. Ahorita prendemos esa. Ahí está prendida. Creo que desde aquí puedes controlar también el sonido y varias cosas del pasajero. Tienes aquí un reloj deportivo. Está bonito este toque de algo así como clásico. Junto a todo lo completamente futurista. Buen toque. Aquí en medio tiene esta perforación que le hace ver el coche un poco más amplio de adentro. Unos asientos con el respaldo grabado en Porsche, claro que sí. Controles aquí en el mismo asiento. Con el techo completamente de cristal, tienes una vista padrísima y tiene un recubrimiento térmico para que no te quemes la cabeza.
parte de atrás también está muy amplia. Los asientos traen el mismo nivel de detalle. Yo mido 1,73 y quepo muy bien, pero Andrés mide 1,85 y él sí va un poquito apretado. Estas letras en los estribos prenden. Casi no se ve ahorita porque es de día, pero sí prenden. De noche debe verse muy bonito. Los controles del aire para el pasajero también son digitales. Te digo que no hay botones en el Taycan, solo en el volante y para controlar los asientos. Tiene alcántara en el techo, como debe de ser en un carro de esta categoría. Chips. Una cajuelita de buen tamaño. A ver, bro, enséñanos cómo está de curioso aquí el control del aire acondicionado. Todo es totalmente electrónico y lo puedes ajustar a donde quieras usando tus dedos y la pantalla. Puedes dirigir el aire donde tú quieras. A ver. Me imagino que el de aquí al frente se queda así, ¿no? Ajá. Está padre. Oh. Está chido. Trae su 360 también el Taycan. Ahora sí, nada. Ahí te agarras prevenido ahí. Oye, uy. Lo bonito es que sí se agarra.